Mi nombre es Andrés Pérez Cruz, soy profesor de música, soy técnico instrumentista en piano Clavinova, egresado de la Academia de Música JP de San Cristóbal de las Casas, y es un gusto pues poderles hablar el día de hoy acerca de un tema musical, una música tradicional de un pueblo que se llama Ocosopauta de Espinosa. En este tema musical quiero que ustedes conozcan que es una música tradicional de este pueblo. Esta música está caracterizada por, más que nada, por los instrumentos con los que hay que interpretar esta música, ¿no? Aquí los instrumentos principales son los tambores y las flautas, ¿no? Los tambores, por lo consiguiente, están hechos por instrumentos de cuero, ¿no? En este caso sería la familia de percusiones. Y de la familia de viento, pues la flauta. La flauta a veces puede ser de madera. Bien, de esta música les puedo comentar que de las personas que lo tocan, no necesariamente pueden ser músicos estudiados. La mayoría de estas personas son músicos empíricos que ha oído o porque algún familiar ha llevado esta música a lo largo de mucho tiempo. Pues van aprendiendo, es una herencia, más que nada, y no son músicas, no están complicadas, porque la mayor parte de estas músicas tradicionales se componen de dos partes, ¿no? Que es una melodía y un estribillo. En esta melodía podemos apreciar que está en un compás de dos cuartos, es un compás binario también, en un tempo de 92 pulsaciones por minuto. Entonces no es una música ni muy rápida, entonces es una música bastante moderada en esta danza. Y posteriormente, en esta música, los músicos, como les comentaba, son empíricos, suelen a veces jugar con la melodía, ¿no? Entonces puede ver que al momento hasta pueden improvisar y cambiar un poquito la melodía, pero hay una secuencia ahí que los hace como que se salen, pero vuelven a ingresar nuevamente. Entonces, este tipo de música, la mayoría, les comentaba, se ven un poquito, meten un poco de improvisación, ¿no? Y bien, entonces les recuerdo que es una música en un compás de dos cuartos, se alcanzan a apreciar dos melodías diferentes, que lo lleva a repetirse. A repetirse, aunque el baile vaya cambiando, pero esa música puede durar mucho tiempo, pero se puede hacer muchas cosas con esas dos melodías.